¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a 7 Days Today Back to Origins. Estamos en casa. Bueno, estuve un buen rato buscando la receta de la mesa de química. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque para hacernos la forja avanzada necesito, obviamente, también la receta. Y para la receta necesito tinta. Lo cual no podemos hacer porque la tinta se hace en la mesa de química avanzada. Pero la receta de la mesa de química avanzada no la encuentro. No la encuentro para craftearla, no la encuentro, no la encuentro. Busqué dos, tres veces detenidamente, no la encontré. Sinceramente no la encontré. Así que bueno, desisto. Por el momento, será una receta que se encuentra solamente looteando. No sé, se me ocurre. Pero bueno, como les dije, me puse a mirar y mirar. Y en la forja esta pequeña, podemos hacer el crisol. Y en teoría, podemos... O sea, no es que lo puedo hacer el crisol aquí. Podemos colocarle el crisol para sacar acero. ¿Por qué? Porque para la munición de la... .50, que es la que utiliza el rifle potente, precisamos los casquillos de bala de acero. Así que bueno, esa es la idea. Se está crafteando el crisol, creo que ya debería estar. Sí, un minutito le falta. Pero bueno, vamos a lo que nos importa a nosotros: la ropa antirradiación. Si no me equivoco, bueno, sí, 379 tenemos. Recetas, esto, a ver, Railgun, Uranium, Railgun, bueno, ¿y esto qué es? Quiero probar este arma, Igual estamos años luz de hacerlo, pero bien, bien, hay armas de uranio, fabuloso. A ver, tela, fibra militar. Ah, bueno, también tenemos telita. Creo que era plástico y creo que era cuero y algo más. Algo más, algo más. Rad. Plomo y kit de costura. Plomo. Así que plomito tenemos y kit de costura. Kit de costura también. ¿No? ¿No? ¿Vieron que de algo sirve estar looteando como un condenado? Radiación. A ver, venga. Perfecto. Alcanzó para todo. Bueno, eso por un lado. Por el otro. Las forjitas no vendría mal colocarla aquí dentro, ¿no? A ver, mira esto. Con el pico. Te vas a la mierda. Te vas a la mierda, que quede aquí la forjita. Pondré una de cada lado. ¿Qué me faltarían? Los fuelles. Fuelles avanzados. No, esta es... ¿La? No, ¿cómo era? Bellows. Esquema y fuelle. Claro, me falta el esquema. Y me falta tinta. Ahora, qué raro que para la tinta necesite la de Tier 2. Es una cagada. Es una cagada. Pero una cagada enorme, ¿eh? A ver aquí, pues generalmente se... Y que no esté la receta. No la vas a craftear ni en pedo, chacalín. Bueno, a ver. Estuve reforzando. Ah, esto iba a ser yo. Esto iba a ser yo. Más. Sí, tengo 140 por aquí. Un poquito de arcilla. ¿Qué más pedía esto? Carne podrida. Carne podrida. Ahí. Preparcela.
El agrícola, unas 11 más. Perfecto, venga. Materiales, pam, pam. Sí, ya tengo que empezar con la minería, porque aparte, si quiero sacar acero, necesito mucho hierro y necesito mucha arcilla. ¿Qué iba a hacer? 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 Además de esto, tenemos que hacer algo en la parte de abajo para cuando vienen todos estos cabrones. A ver, yo estuve reforzando. A ver, por ejemplo, este lo reforcé. Esto no me interesaría, pero ven, esto así, después el resto que quede libre. No me interesa que rompan esto. Acá puse otro de soporte. Otro de soporte aquí. Otro ahí. Después lo voy a poner aquí. Porque si no, esto me lo tiran abajo. Estaría bueno en la parte de abajo cerrarla y poder meter los vehículos. Si sí, digo los, porque la idea sería craftear los vehículos y poder probarlos. Señorita, no venga a joder. Pero bueno, para eso necesito mucho, mucho material y mucho tiempo, el cual no dispongo. Principalmente del tiempo, porque el material lo podemos craftear. Bueno, lo de la armadura ya estaría. Esto va en marcha. A ver, estofado. Esto es dada. Esto fa. ¿Por qué no me sale la comida? Dios, esto. Ah, guisado, no estofado, animalito de Dios. Para esto yo precisaba patata, maíz y setas. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que estoy hasta el momento? Ah, con las moras podía hacer pastel, ¿no? Mora, mora. Pay. Pay, 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 pay. Pay, 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 pay. Voy a tener que agarrar, perdonen, pero semilla, no, no está el pastel de moras en este. Dios, con la calabaza, bueno, el pastel de calabaza. Bien, tampoco lo puedo hacer, ¿por qué? Porque no quiere. Huevo, harina, nada, no, este ya me está pidiendo mucho. A ver, y con la carne, un estofado. Patata, bueno, grasa animal. Esto no vendría mal, ¿eh? Esto debe alimentar. Que da calambre. Pero claro, necesito subir en MasterChef. Y yo hoy por esta semillita. Falta. Sí, me falta una. Dos me faltan, pero bueno. Ahí te quedas. Bueno, a ver. Vamos a tratar de hacer un poquito llevadero el capítulo de hoy. Porque vamos a estar crafteando. Pero claro, mucho no puedo craftear, así que no sé si nos vamos a alguna prefab por aquí que no conozcamos. No va a ser en el Wasteland, obviamente, pero para subir un poquito de experiencia, porque si no, tengo 0 puntos, estamos por subir. Las parcelas están aquí. Bien, venga. Ok, aquí faltaba una. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedan 3. ¿Y dónde estamos nosotros? A ver, vamos a darle al 1, 2 y 3. A ver, necesitamos dinero para el moonshine. ¿Qué precio? Ah, sí, y esto anda a hacerlo. Anda a hacerlo al moonshine. Ah, por eso estaba haciendo las moras yo. A ver si lo puedo craftear aquí.
Moon, 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 moon. Sí. Bien, 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 bien. Y el alcohol no lo puedo craftear. Yo creo que me parece que es más rentable el alcohol, ¿eh? Porque maíz tengo más. El saco estas moras y pongo más maíz y a la mierda. Porque sí, necesito dinerito. Lo que también necesitaría es una fuente de agua para filtrarla. Porque esto para filtrar, seguimos en la misma. Preciso todos esos materiales. Es una mierda. Bueno, veremos, veremos. No sé, tendría que organizarme bien, pero hay que recolectar mucho material, mucho material. Bueno, señores, sí, vamos a ir a lootear un poquito. Mientras se hace esto, ¿cuánto? Bueno, el crisol está aquí. Vamos a poner el crisol. Ahí te quedas tú. Bueno, sí, tengo que... Bueno, podremos dejar... Ah, usé toda la arcilla. Ay, qué animalito de Dios. Bueno, por lo menos que se vaya quemando el hierro. Ya después veré. Ahí. Para sacar un poco de acero. Hermoso tirón. Vendrá algún horrorante, ¿no? La moto, ¿dónde la dejaste, chiquitín? Joder, que la dejé en el trader. Qué pelotudo. Voy en la moto al trader y después, claro, para cortar camino salgo por la parte de atrás y me dejo la moto. Ay, Dios. Bueno, señores, cortecito. Busco la moto. Y ya después nos vemos en alguna prefab de aquí que no conozcamos. Por lo menos para salvar el capítulo del día de hoy. Aparte, se está haciendo de noche. Bueno, gente. Ven el puto coño. Iglesia barra catedral no me resulta conocida, así que vamos a darle una miradita. Vamos a darle una miradita. ¿Esto está cargado? No, bien, esto está hecha mierda esta iglesia, pero bueno. Sótano. Realmente, ¿no? Es grande, ¿eh? Es una mamá. Es una catedral esto. Catedral de mierda, porque no tiene nada. Pero aquí. Salimos afuera. Vamos a revisar primero esta planta. Loco, sí, este va a venir en toda la furia. Ahí. Vengo por aquí. Uy, señorita. Se cayó. Se cayó. Pepa, librería. Please, 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 please. Mierdas y de las importantes por aquí hay una puertita que me lleva al patio donde no hay nada. En serio que semejante estructura no va a tener. O sea, la catedral es esto. Me están diciendo que toda esta. Pero si allí hay algo. No, pero eso tiene que ver. Bueno,
Digo, bueno, me voy a encontrar con algo. Sí, con algo de mierda me encontré. ¿Y esto? ¿Por qué está? Bien pedo me pongo con eso. Aquí arriba puedo subir. Tú. Manito. La mierda la ballesta. Creería. Gracias. Nada por aquí. Nada por allí. ¿En serio? ¿Se gastan en hacer todo esto para tres zombies locos? Acá seguro va a haber dos o tres buitres, como siempre. Ah, aquí hay algo. Dos o tres. Más precisamente, dos. Aquí no hay nada. Un campanario. Podemos subir por adentro. Huevito. Pasar por aquí. Tras de esto se rompa y yo me caiga. Y si me cae luz, por lo menos aquí. Ah, qué hermoso. En serio que no va a haber nada de luz aquí. Se me hace subir al ido. Ah, no, por ahí. Podríamos ir por allí. Y acá no paso. Ya te dijo. Bien, ahí está. Cáete y partite al medio. Dime que el loot está acá arriba. Serio. Allí tenemos una cajita. Caete y partite las piernas. ¿En serio que solamente tenemos esto? Ah, no, por el otro lado tenemos que ir. Ay, 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 ay. Ay, no te caigas. Pero sin embargo, esa parte de... Vamos a ir por el techo ahora ahí. Algo tiene que haber, no puede ser solamente esta mierda. No la tenía, ¿no? No tenía esa receta, ¿no? Es tan boludo que la... ¡Ay, casi me caigo! ¡No! Así seré... No, 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 si hoy estoy... Estoy en modo pelotudo mal. Tal vez como que si este para este lado tuviéramos que ir. Así es la misma mierda. Es la misma mierda con distinto olor. Ahí está, bueno. ¿Y esta señorita? ¿Está durmiendo? No. Muerta estaba. Bueno, al pedo esto. Al pedo esto. ¿Qué hay? Olla, es que cuando busco ollas no hay por ningún lado. Y bueno, voy a ver si. Algún crackabug, algo por el estilo. Igual esto ya se está poniendo de noche, se va a poner jodido. Aquí, ah, acá está. Mira, este pequeño crackabug. Tú, bichito, ven.
están. Rodita. Cabrón. Muere. Ah, te basta de mierdas. Yo creo que este Krakabuk no va a tener un carajo, ¿eh? Tiene toda la pinta. Pero buscarla y por. Bueno, macho. Me lo cargué de una. Pelito. Nada. Nada. Puta madre. Esas mierditas me las llevo porque necesito. Acá tenemos una. Carrito de golf. En serio. En serio que me da hacer el carrito de golf. Bueno, estas tiendas de ropa me da totalmente igual. Necesito un Krakabuk más grande. Oficina postal. Oficina postal. Esto me suena que puede haber recetitas. Me suena. De ahí a que haya es otra cosa. No. Viene alguien. Señorita muy eléctrica. Esto es scrapearlo. Scrapearlo. Este es de piedra, no sé por qué no lo puedo scrapear. También va. Me puede dar algo de dinerito. Los FPS se fueron a la mierda. No sé si es porque estamos en la ciudad o porque viene una horda errante. Tres de papel. Dos de papel. Nada, 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 cérrame aquí por si las dudas. Puedo subir escalera, pero creería que con el parkour sí. Chiquito, no contaban con mi astucia. Esa ballestita. Chiquita, yo te desbugueo. Perfecto, acá tenemos el loot bueno. Loot bueno. Loot en el cual tenemos más probabilidades de que nos salgan cositas interesantes. Una semilla de aloe, fabuloso. Igual voy a hacer limpieza de mierdas. Dame esto.
ya en el próximo volvemos. A ver, ¿por qué estoy luteando aquí? Porque si va al Wasteland me va a agarrar la noche. Y la noche en el Wasteland no la quiero más. No, 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 no. Es sufrir al pedo. No rompas esto. Bueno, haberlo roto no hubiese sido mala idea. Nada. Nada. Esto ya estaba. Llevo esto. A ver aquí. Nada tampoco. Vamos a romper aquí. Pedo. Ni se enteró. Hijo de puta madre. Traicionero. Es que todavía está rompiendo con el hacha. Para una basurita. Los FPS están liquidados, 25 FPS, vamos. Aquí es donde subimos nosotros hoy. Salto por aquí. Chicho, chicho, chipi, 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 chipi. No, traicionero el piso. Dame esto. Tirón divino. Y esto sí me gusta. Me gusta. Hijo de perra. Cabrón. Qué cabrón. Sí, ponele que voy a... ¿Pero por qué no me dejas ponerlo más abajo? Me deja ponerlo más abajo el bloque. Y ahora que me estás diciendo que yo tengo que caerme, salto para así, Pumba. Sí, salto, ponele. Iglesia, 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 salte. No llega, salte acá. Sí llega. Ahí va. Ya. ¿Qué? Tome. ¿Qué más? Bien. Zafamos porque estaba esto aquí, ¿eh? A ver, maestría de escopeta. Quiero empezar a reventar con la escopeta. Que el fusil de asalto también vendría bien, Creo que es prácticamente lo mismo, ¿ves? Recargamos más rápido. 3% con las escopetas. Incrementa el daño. Y esto es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo con cualquier tipo de arma. Y si no, ir uno y uno. Uno a escopeta, uno a las otras armas y a las otras no. La única que tenemos ahí. ¿Dónde? Vale. 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 Vale.
Cuidadito. ¿Por qué no me dejas lootearlo? Ahora. Entre milenias, quitas para vender. Esto lo tiramos, esto lo scrapeamos, 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 esto que era. Mira por dos. Chiquita. Una semillita. Pero si serás payaso. Esto lo scrapeamos, esto lo tiramos. Bueno, esta ya hemos estado. Es donde nos dieron aquella vez la paliza divina. Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí. Yo pensaba hacer prefab un poquito más divertidas. Pero bueno, salió lo que salió, gente. Como puede salir muy divertido el capítulo, o que puede salir muy mierdoso como este, pero. Bueno, volvemos a base. Ya nos colocamos el trajecito. Y en el próximo ya amanezco en el Wasteland. Aunque también me gustaría ir a intentar minar, pero no, por la noche no puedo. Tengo que agarrar un día entero y ponerme a minar, porque esto de noche se va a poner muy pesadito. Muy pesadito. Y como quede ahí abajo y me agarro un orgarrante, no zafo, no zafo ni queriendo. Pero lo importante es que ya tenemos el traje antirradiación. Entonces vamos a ir un poquito más protegidos al Wasteland. A ver, digo un poquito, porque los cabrones ahí revientan. Esperen que vamos a ordenar todo esto por aquí. Munición, partes de armas, herramientas, un poquito de desarme, medicina. Ahí va, y ahora sí, para vender. Esto y esto. Esto es un mod, va por aquí. Esto se queda aquí, el alcohol también se queda por aquí. A ver. Perfecto. ¿Me está faltando algo aquí? Ah, mira, justo los pantalones. Llego y. Los pantaloncitos. Bien, bueno, a ver, los pantalones. Bueno. Hola. ¿Por qué no me deja? No, por eso, porque. Ay, decime. No me jodas. Para. Para. Vamos por parte. Vamos por parte. Dame el casco. Ficar, saca este del agua que nunca lo. ¿Con cuál más combate? Bueno, el bolsillo tiene que ver, la luz tampoco será esto. Sí, además, no es compatible con este mod, la puta madre. Ok, ponete eso. Dame ahora la pechera. La pechera le faltaba un mod, así que fabuloso. Es lo único que no tenemos de tier 6. Guantes. Lo mismo, ya que estoy, vuelo esta de aquí, guantecitos. Perfecto, equipate los guantes. Aquí irá el pantalón. Igual no me fío, pelo, porque no, o sea, el pantalón es pantalón. Creo que tengo un pantalón de estos.
Creo, tres ahí, animalito, las botitas. Lo mismo, este mod. Ahí va. Perfecto, estos tres mods ya que estoy vendo. Ah, yo sabía que tenía uno, que había visto uno. Bien, los cambio por este. Me aseguro. En caso que no funcione el mod. Porque ya veo que llego hasta allí y no tengo ganas de hacerme el viajecito de nuevo. Total, este, escrapéalo. Bueno, gente. Tenemos el traje antirradiación. Importante. A ver esto cómo va quemando. Va lentísimo. Muy lento. Pero bueno, es lo único que tenemos. Voy a intentar craftear otra forja. Voy a buscar un poquitito de arcilla y luego sí, ya después me voy tranquilo a... tranquilo. Me voy al Wasteland y veremos ya para... a ver qué prefabo hacemos el capítulo que viene. Bueno, en realidad tendremos que terminar de hacer el prostíbulo ese en el cual entramos y nos quedó mucho, mucho por ver. Así que bueno, los espero el próximo capítulo. Intentando seguir subiendo de niveles. Y mientras tanto dejaré aquí las forjas trabajando con el poco material que pude recolectar durante lo que me queda ahora de la noche. Gente, nos vemos en el próximo. Espero se hayan divertido. Cuídense y pásenla bien.